pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía y entra angustia y cobardía, va perdiéndose el amor. Dios te habla como amigo, huye el hombre de su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Estamos iniciando prácticamente este mes de noviembre y le damos el nombre del mes de las ánimas. Hoy en este día tan especial pedimos por nuestros fieles difuntos, aquellos seres humanos que nos trajeron a este mundo, que ya no están con nosotros, nuestros padres, quienes ya no lo tengan, los tengan aquí en la tierra vivos, y damos por todos esos seres humanos, hermanos, amigos, familiares, y en general por todos los fieles difuntos, quienes no están todavía, que tengan la fortuna de estar con Dios, pidamos de nuestra Eucaristía por las almas del purgatorio. Participemos dignamente en esos sagrados misterios, disculpémonos con Dios por haberlo ofendido a consecuencia de nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. También le pedimos a Dios para que descansen en paz Zaida Alejandra Padilla García, Sarita Anastasio Venegas Flores, María de Jesús Alberto y Aurelia Venegas Flores, Francisco Reyes, María Santos Tobar, Francisca y María Cruz Reyes, Cruz Treto, Encarnación Enríquez, Ofelia y Virginia Arriola Arellano, Barbarito Sánchez Aguilar,
Bernarda Murillo, Luisa Murillo Nava, Cesario Piña Correa, Antonio Piña Correa, Emeteria Sánchez Aguilar, José Ignacio Sánchez Murillo, Manuel Rodríguez Maldonado, Bonifacio Aurelia y Federico Castañón Vega, José Calixto Rodríguez, Soledad Márquez y Emilio Torres Gómez, Jesús, Alejandra y Felipe de Santiago, Emma Belén y María Auxilio Aguilar, Lupe Ibarra Reséndez, tercer aniversario, Cuco, Toñita y Carmen Ibarra Reséndez, Antonio, Juan y Guadalupe Rosales, Blanca y Belén Bermúdez, Luis del Villar Gutiérrez, Margarita Macías Cabrera, Pablo Amador y María Estela de Villegas Macías, Juanita Cabrera, Sabas del Villar, Rafael Flores de la Cruz, Juanita de la Cruz, Armando García López, Gregorio Gallegos, Gregoria Muñoz García, Santos Lozano Félix, Florentina Gutiérrez Carrera, Juan García, Demetria Ortega, Juan Manuel Macías, María Concepción García, Rafaela Chávez, Jesús Ortiz Ortiz, Dorotea Hurtado, Chole Solís Hernández, Consuelo Varela, Chelo Correa, Pedro Rigoberto y Antonio Landeros, Fernando Alexis Calderón García, Raúl Hernández Solís, Salvador Ramírez, Teresa Félix, María Guadalupe García Landeros, Manuel y Silverio Salas, Leonardo Luis y Evaristo Aguilar, Antonio Domingo y Berta Aguilar, Pascuala Carranza, Hermenegilda Caldera, Rafael Barrios, María Fernández, María Guadalupe, Marta y Rosa María Acevedo Arellano, Rafael Ofelia y Rafael Junior Acevedo, Manuel y Javier Acevedo, Marín Raúl y Javier Acevedo Arellano, Julián y Rafael Arroyo Aguilar, José Escamilla, Florencia Pérez, Eulalia Ceballos Aguirre, Rubén Escamilla, Abdón Huizar y María de Jesús Carrillo, Eduardo Pérez Pérez, Chole Pérez Carrillo, Juan Manuel Zacarías Calderón, Rafael Vela, Mercedes Puga, Teresa Gabriel y José Manuel Vela Puga, Jesús, Leonor y Amalia Cortés Caldera, Antonio, Juan Manuel y Rafael Campos, María de Jesús y Felicitas Miranda Vázquez, José Manuel Flores, José Manuel Flores Delgado, Juan, Emilia y Rubén de la Cueva Murillo, Berta Gutiérrez, Leopoldo Félix, Cipriano Severa y Antonia Galván Ortiz, María Guadalupe Solís, Refugio Ramírez, Josefa Robles, Salvador de Santiago Trujillo, José Silva Veloz, Eduviges de Santiago Gómez, Jesús María Barrios, María de la Paz Flores, Irma Javier y Jesús Barrios Flores, Sergio Miranda, Delia Correa, José Rosalío y Rosendo García Correa, José Miguel, Antonio y Salvador Gómez Rodríguez, José Juan y Rosendo Escobedo Gómez, José Manuel, Juan Carlos y Juan Carlos Escobedo Espinosa, Josefina y Jovita Espinosa Franco, Delfina Salazar Pichardo, Maximiliano Calderón Acosta, José Félix, Ana María y Patti Correa Martínez, Romelia González, Maximiliano Calderón Acosta, Porfirio, Teresa y Margarita Díaz Quesada, Joana Robles Díaz, Manuel Robles Adame, María del Carmen Argüelles Mier, Sotero de la Torre, Ana María Félix Román, Francisco Jaramillo Berumen, María de Jesús Salinas, Salvador Orozco, Jesús Acuña, María Santos Menchaca, Clemente, María de Jesús, Eulalio y Alejo Cabral Gómez, Juan Manuel García, Consuelo Hernández, Salvador García, María Inés Reina, Obdulia Isaís Cabral, Blanca Ivón Fernández Isaís, José Juan Ramírez de la Cueva,
familias Ávila Ramírez, Ávila Sánchez, Torres y de la Torre, vivos y difuntos, y por las ánimas del purgatorio. También pedimos por quien agradece a Dios a través de la Virgen de la Candelaria, de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, Virgen de San Juan, Niña Infantita y Virgen de la Soledad. Por la salud de Juanita Hernández Barrios, Fernández Barrios, Margarita Martín del Campo, Pedro Correa, Rodolfo Serna y Pachita Rodarte. Por los aquí presentes y por las personas que viven también esta Eucaristía a través de los medios. Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Espero ver la bondad del Señor. Espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Espero ver la bondad del Señor. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Espero ver la bondad del Señor. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Espero ver la bondad del Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos.
El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabada al Señor, aleluya. Alabada al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabada al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabada al Señor, aleluya. Alabada al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Dos
de noviembre, conmemoración de nuestros fieles difuntos. Yo me imagino que todos los que estamos aquí en esta Eucaristía, pues excepto los niños de brazo, recordamos a alguien muy querido de nuestra familia, amistades, que se quedaron aquí en lo profundo de nuestro corazón y que todavía les suspiramos, les lloramos, los extrañamos, los anhelamos, porque marcaron nuestras vidas y fueron alguien importante, de suma importancia para nosotros, que lamentablemente por designios de Dios ya no le están aquí con nosotros. Y hoy pedimos a Dios por el eterno descanso de nuestros difuntos que todavía no llegan a su presencia. Nosotros, nuestra Iglesia Católica, afirma en su doctrina que hay en nuestra Iglesia tres grupos, que es la Iglesia militante. ¿Quién será la Iglesia militante? ¿Quién es la Iglesia militante? Nosotros que militamos, que caminamos, que estamos todavía en este mundo. Somos una parte de la Iglesia que fundó Jesucristo, Iglesia militante. Luego también otro grupo es la Iglesia purgante. ¿Quiénes son ese grupo de la Iglesia purgante? Son las ánimas del purgatorio. Y a propósito, el Papa Juan Pablo II, ¿sí se acuerdan de él? Bueno, pues él editó o sacó el Catecismo de la Iglesia Católica, un libro así grueso que también a lo mejor ustedes conocen, no tienen, de 1992. Y allí habla el Catecismo de la Iglesia de las almas de purgatorio, que el purgatorio es un estado transitorio de purificación por aquellas personas, aquellas almas que a consecuencia de sus pecados así grandes, horrendos, feos, quizás se confesaron, se arrepintieron, Dios los perdonó, pero queda algún rastro, alguna huella de esos pecados graves. Porque para estar con Dios, el alma tiene que estar completamente limpia, pulcra, sin mancha. Todos los que ya se salvaron están ya con Dios, purificados plenamente, sin ninguna manchita. Y el purgatorio, pues, es una creencia de nuestra Iglesia, y ahí está en el Catecismo del Papa Juan Pablo II, y Catecismo de la Iglesia Católica, repito, ahí habla del purgatorio. Y es ese estado transitorio, es transitorio porque no es para siempre. Aquellas almas que todavía por secuelas del pecado mortal, fuerte, están en este trance de purificación. Hay quienes ilustran el purgatorio como con llamas, pero sí es pues un estado de sufrimiento o de purificación para estar completamente puros con Dios. Y por ellos es por quienes ofrecemos nuestras misas. Todas las oraciones, las misas por nuestros difuntos son por las almas que están ahí en ese estado, en el purgatorio. Pero, decía un santo, fíjense, bendita las almas del purgatorio, porque ellos ya están salvados. Nomás les falta ese escaloncito, ese trance, para pasar allá con Dios al cielo. Entonces, ¿es la Iglesia qué? Purgante. Van dos grupos. El primero, Iglesia militante. Segundo, Iglesia purgante. Y tercero, la Iglesia triunfante. ¿Quién es ese grupo? Los que ya están en el cielo. ¿Y quiénes están en el cielo? Dios. ¿Quién más? La Virgen María, ya está su madre. Los apóstoles, los santos, y quizás algunas personas nuestras ya están allá con Dios en el cielo. ¿Ellos ocupan de nuestras oraciones, sí o no? Ya no, ya están allá purificados, ya están gozando de la presencia de Dios. Las oraciones que nosotros hacemos son precisamente
en ese segundo estado, el segundo grupo, iglesia purgante. Nuestras oraciones son muy válidas. No dejemos de orar por nuestros difuntos, por las almas del purgatorio. Hay diferentes experiencias o datos. Fíjense, la iglesia desde que nació, ustedes se han fijado en las misas, no hay una misa donde no se pida por los difuntos. Todas las misas pedimos por nuestros difuntos, pero los que están en el purgatorio. Porque ustedes escucharon también hoy en el Evangelio, hay otro estado que es la condenación eterna. Condenación eterna, el purgatorio y el cielo. Hoy escuchamos en el Evangelio aquella separación que hace Jesús de unos y otros. Vengan benditos de mi Padre, porque estuve hambriento, sediento, me atendieron, hicieron el bien. Y ustedes, malditos, vayan a la condenación eterna, donde está el demonio. Eso también, y de ese estado ya nadie sale del infierno. Entonces es la condenación eterna también. Jesús varias veces habló de esta condenación eterna. Y les decía cómo pues nuestra iglesia siempre pide por los difuntos. Ustedes, si, por ahí le preguntaron a San Agustín, cuando yo me muera, ¿quién irá a rezar por mí? Dice San Agustín, van a rezar por ti lo que tú hayas rezado por los difuntos. Entonces siempre hay que rezar por ellos, aunque nos hayan tratado mal aquí en la tierra, aunque hayan sido nuestros enemigos, aunque nos hayan hecho el mal, siempre hay que rezar por ellos. Aquí, recién llegado aquí en la parroquia, por ahí una persona se molestó porque en la misa de 12 celebrábamos, permitíamos que viniera a celebrar misas de difuntos, de cuerpo presente, que porque era la misa del pueblo y porque a las 12 había difuntos. Yo le contesto por tres razones. Quien viene a misa, pues cualquier misa de boda, de quinceañera, una misa ordinaria, pues ganamos las gracias de la Eucaristía, de la misa. Primera razón. Segunda, rezar por los difuntos, es lo que le decían. ¿Quién va a rezar por mí? Pues, ¿qué me cuesta venir aquí a misa? ¿O qué tiene que esté un difunto? Vamos a pedir por él. ¿Para qué? Para que el día de mañana también pidan por mí. Y aparte es una obra de misericordia, orar y sepultar a los difuntos. Estamos haciendo una obra de misericordia. También estamos ganando algo, ¿verdad? Entonces, pues es algo que debemos siempre hacer, orar por nuestros difuntos. También por ahí ustedes han escuchado las misas gregorianas, se remonta por allá a San Gregorio Magno. Él era pues el superior de esa congregación religiosa que él dirigió y fundó, y por ahí uno de sus colegas, él era el superior, y uno de sus monjes desobedeció una regla importante. Una de las reglas importantes era la pobreza, y por ahí uno de sus monjes le encontró algunas monedas de plata. Tanto fue el enojo de San Gregorio, por ahí dice su biografía, que lo mandó tirar al basurero el cuerpo de aquel monje. Pero luego se arrepiente y él le da santa sepultura, y aparte ofrece 30 misas por él, por su eterno descanso, 30 misas seguiditas. Y tuvo una visión en sueños de que aquel colega monje se le apareció, y que por esas 30 misas que él ofreció por su alma, le valieron para pasar al cielo allá con Dios. Y por eso la costumbre de las misas de gregorianas, ofrecerlas por nuestros difuntos, para que lleguen al cielo quienes, las almas que están en el purgatorio. Bueno, pues oremos por ellos y mañana por nosotros. Pónganse por favor de pie. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó de entre los muertos a Cristo, su Hijo, y pidámosle por la salvación de vivos y difuntos. Digámosle con fe, escúchanos Padre, para que confirme al pueblo cristiano en la fe y lo consolide en la unidad. Oremos. Para que libere al mundo de los horrores de la guerra, oremos.
para que se muestre como Padre Providente con nuestros hermanos que no tienen casa, trabajo y lo necesario para vivir, oremos. Por nuestros hermanos difuntos que en el bautismo recibieron el germen de la vida eterna, para que participen en la comunión de todos los santos, oremos. Para que nuestros hermanos difuntos que en esta vida se alimentaron con el cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, resuciten gloriosamente en el último día, oremos. Dios y Padre nuestro, que nuestra oración ayude a las almas de los fieles difuntos, para que tu misericordia les conceda el perdón de sus pecados y los haga partícipes de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tus fieles difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien se dignó morir por todos, para librarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan,
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. También ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Expresen un deseo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de
Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Necesitan mis manos, mi cansancio, que a otro descanse, amor que quiera seguir amando. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que a ti me llama, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Mi nombre
Oremos. Te rogamos, Señor, que tus fieles difuntos, por quienes hemos celebrado este sacrificio pascual, llegue a la morada de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, danos vocaciones. Danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón, así sea. Oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan, toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte, dales el don de la conversión, protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, para recibir la bendición, inclinan un poquito su cabeza. Que Dios nuestro Padre, que con amor inefable creó al hombre y en la resurrección de Cristo otorgó a los creyentes la esperanza de resucitar, les conceda a todos ustedes su bendición y su consuelo. Todos, amén. Que a quienes vivimos todavía nos otorgue el perdón de nuestros pecados y a todos los fieles, a todos los difuntos les conceda el lugar de la luz y de la paz. Amén. Y que a todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo, ya que creemos firmemente que resucitó de entre los muertos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan buen día. Gracias.
mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para saber lo que debo hacer. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Señor,